Como ya es sabido, la participación pública política femenina ha sido restringida en nuestro país y todas las mujeres comparten una cultura patriarcal que les ha dejado poco lugar en los ámbitos públicos y que les ha borrado de sus recuentos históricos. Desde principios del siglo XIX, miles de mujeres se movilizaron por la causa insurgente y participaron en la contienda armada a través de todo ese siglo de inestabilidad política y hasta la Revolución Mexicana. Cada uno de estos movimientos trajeron consigo muchos cambios en distintas esferas, pero ninguno realmente profundo para la situación en la que vivía la mujer. Después, durante los años 70, vemos el surgimiento de un movimiento feminista que tenía pocos contactos con los sectores trabajadores o los primeros movimientos populares urbanos que se rehusaban a incorporar al movimiento y que tenían como móvil principal el derecho a la vivienda, aunque paradójicamente son las mujeres las que más afectadas de esta precaria situación de falta de vivienda, pues por el rol social desigualitario designado tradicionalmente que las relega solo al ámbito privado y doméstico, eran y son las que más padecen esta situación. En 1980, a la par del nacimiento del movimiento urbano popular, tuvo lugar la primera reunión nacional de mujeres en la Ciudad de México. Esta reunión agrupó a unas 500 participantes de diferentes sectores sociales, movimientos populares urbanos, sindicatos y comunidades rurales. Cuatro temas dominaron la reunión: la familia, la sexualidad, la doble jornada y la participación política. A partir del terremoto de 1985, los movimientos urbanos populares retomaron nueva fuerza y con el preponderante la presencia de mujeres activas en estos movimientos. La Ciudad de México ha venido experimentando desde principios de los años 40 un acelerado crecimiento de su población y así como un proceso de suburbanización de la población, implicando la formación de barrios con desigualdad en la calidad de los servicios, el desarrollo de asentamientos populares, donde las mayorías urbanas de escasos recursos ante la negativa de solución por parte del gobierno, no tuvieron otra alternativa que ocupar ilegalmente terrenos comunales o ejidales, comprar lotes de fraccionamientos irregulares e incluso invadir terrenos periféricos. En nuestras ciudades, las mujeres de los sectores pobres urbanos tienen que cumplir sus labores domésticas en viviendas precarias, estrechas o deterioradas, enfrentando la falta o escasa provisión de agua potable, drenaje, transporte, centros de abastecimiento, de salud, de educación, recreación y guarderías para sus hijos, que de lo anterior surge el papel y participación de la mujer en los movimientos urbanos populares. Los movimientos urbanos populares de nuestro país surgen como acciones colectivas de amplios sectores de la población que luchan en torno a la defensa y el mejoramiento de las condiciones de vida y de consumo de las y los pobladores pobres de las ciudades. Y son las mujeres la base de estas luchas, la columna principal del movimiento urbano popular. En este sentido, el movimiento urbano popular aglutina en torno a demandas y objetivos comunes a diversas fracciones y capas de las clases precarias y principalmente a las mujeres. Entonces, haciendo realmente honor a la historia de las mujeres, podemos afirmar que, como dice desde sus nacimientos, los movimientos urbanos populares laten por dentro al ritmo e impulso del corazón de las mujeres, no al corazón biológico, sino al corazón de género, como la afirma la Universidad Autónoma Metropolitana en su texto La participación de la mujer en el movimiento urbano popular. Gracias por escucharme y este tener la clase que le traigo a las mujeres que estamos en lucha permanente en todos los ámbitos de la ciudad. Muchas gracias.